Elecciones. Aquí yo le pregunto a usted, ¿usted realmente que confiaba, que creía que iba a ganar esta persona que no es más que un vil hipócrita? Que lo tengo que decir, y sobre todo, vuelvo a repetirlo otra vez: se equivocaron aquellos que todavía creían que esta persona había cambiado, y una vez más, el destino me terminó dando la razón. Muchos decían, no Larín, ¿cómo crees? No, Larín, pero miren, yo soy de los tipos que ve el sol y ya sabe qué hora es. Vamos a escuchar un audio del cual le empieza a llamar dictador al presidente. Esto acaba de ser hace algunas horas. Y por si fuera poco, por si fuera poco, eh, no es solamente esto, ahora que se ha filtrado. Este audio han cambiado totalmente las cosas, pero quiero decirle que hasta hoy él no explicó quién le dio los datos de nuevas ideas. ¿Quién le dio el DUI? Es más, el fraude se estaba, fra se estaba dando. ¿Saben por qué? Porque esos correos tenían nuestro DUI. Él tenía nuestro DUI y por si fuera poco, las votaciones iban a ser en el exterior. ¿Y usted cómo cree que nosotros íbamos a ingresar a la página? A través de nuestro DUI. El DUI que él tenía el número, se imagina usted, por ejemplo, él fácilmente hubiera podido tener, bueno, tengo el número de DUI el de Laring. Me meto en nuevasideas.com. Luego escribo el número de DUI y ingreso. Él vota por mí. Yo ya no puedo votar. Y él empezaría a votar por él mismo. Porque él y su grupo tenían los DUIs de todos los salvadoreños que nos inscribimos en Nuevas Ideas. Escuchemos el audio. Escuchémoslo. Un tipo que es más de lo mismo. Es de, de siempre. Que es una persona que no tiene un carácter eh, eh, un carácter de, de, cómo se le puede calma, de, ¿no? Que, que es un tipo centrado, que es un tipo, un tipo que todos lo, lo piensan a, que exagera todo pues, es un tipo exagerado, que no mide, no mide la realidad, ¿no? que tiene vicios de, de, de dictador, pues. Yo le mandé algo a y a yo creo que Medina está con la hija. No no le gustó a ver. Ahí lo tienen ustedes cuando llama dictador le dice que él no mire sus cosas que todo lo exagera y el audio van a ya va a filtrar uno más un audio más donde lo sale ofendiendo así que eh, yo creo que estas cosas fue gracias gracias a que todos o aquellos que son de la nueva revolución lo desenmascaramos a tiempo, se imaginan ustedes en las manos que íbamos a caer. Y quiero decirles que yo ya tenía todos mi, mi, mis neuronas trabajando en conjunto, ya había obtenido parte de la información. Y bueno, la verdad que como nadie me ha confirmado hasta hoy los nombres, porque ya tengo los nombres de quién le entregó los nombres a él. Y fíjense, es tan cobarde que prefirió, que prefirió, adivine que. Si usted quiere saberlo, vea el programa que está ya en el recuadro. Acaban de escuchar el audio. Luis Reyes era un falso. Aquí le hago el llamado. ¿Dónde están los pronunciamientos de aquellos que estaban promoviendo a Luis Reyes? ¿Dónde están? Agachan la cara. Aquí no pasa nada. No, compadres, hay que hacerse cargo. Aquí les dejo esto. Así que, amigos, hemos desenmascarado a este. Y ojo, con todos los que vayan de candidatos a diputados. Yo lo voy a tener en la mira. Oiga, y no estoy hablando de cosas personales, sino de una hipocresía y una falsedad que ustedes intenten apoderarse del partido del pueblo. Cuídense mucho, hasta pronto.